Los africanos, una triple herencia. Escrita y presentada por Ali Amas Rubin. Hoy presentamos Medios de Explotación. Hace muchos siglos, el hombre de esta parte de África se asoció con las termitas para procesar el cobre. Los balundas, los balubas y los basangos del antiguo Zaire utilizaban la arcilla acumulada por las termitas para ayudar a fundir el cobre y fabricar aperos de labranza, armas de guerra y a veces adornos y varias monedas. Hace mucho, mucho tiempo, una relación extraña. Y entonces llegaron los europeos. ¿Acaso querían aprender de la tecnología que encontraron? No. Los balubas y los balundas habían consultado la tecnología de las termitas y la habían aprovechado. Pero la tecnología europea era más arrogante, más segura de sí misma y menos comprometida. Abolió el antiguo orden tecnológico y, a su paso, dejó nuevas formas de desolación en África. Sí, el occidente irrumpió en África con un estallido. La tierra se encogió gimiendo. El autor de la política colonialista inglesa, Lord Lugard, argumentó que Europa tenía una doble misión en África. Una era desarrollar los recursos de África para su propio beneficio, y la otra era emplear dichos recursos para enfrentar las necesidades del crecimiento industrial del mundo occidental. Lord Lugard llamó a estas dos metas el doble mandato. Nuestra historia trata sobre este doble mandato, esa asociación entre África y el Occidente, y hasta qué punto se ha cumplido. La nueva tecnología europea llegó a África en busca de la riqueza del continente virgen. El paisaje africano jamás volvería a ser el mismo. Así que cavaron en África más pronto de lo que nunca lo habían hecho. Y aún así es una de las ironías más crueles en el mundo de la economía, el que un continente tan rico en recursos naturales tuviera al mismo tiempo que ser tan pobre en su nivel de vida. Las fábricas fundidoras de todo el mundo aclaman el manganeso africano, el cobre africano, el cromo, el platino. En África se produce todo eso. Los románticos como yo preferimos pensar en África como un divino tesoro de diamantes. Después de todo, nosotros producimos más diamantes que nadie. Pensamos en África como el dorado continente. Producimos más oro que nadie en el mundo. Y aún así, este continente tan rico, esta isla de tesoros tan vastos, está habitada por gente pobre y débil. ¿Por qué? Algo salió mal. Trágicamente mal en la sociedad entre la tecnología occidental y los recursos africanos. Y así la excavación continúa, y sigue, y sigue, y sigue. ¿Será por la riqueza o por la sepultura del pueblo entero? Algunos estarían de acuerdo en que el Occidente trajo el desarrollo a África. Tal vez con el doble mandato,
Lord Lugar se refería a un intercambio de los recursos africanos y la tecnología occidental. Una nueva civilización sobre ruedas está vibrando en las calles africanas desde Dar es Salaam hasta Dakar. En los viajes que he hecho a los 5 continentes, todavía me sigo asombrando por la gran variedad del paisaje africano. Cada ciudad de África es un milagro de transición. La mezcla está entre lo extranjero y lo indígena, lo viejo y lo nuevo, lo natural y lo artificial. Pero casi todo es un sueño. La mitad de todo es solo la apariencia. En África, los bienes resplandecientes son más un símbolo del consumo de importación que del adelanto genuino de aquí. En África compramos cosas de otros países en vez de que las fabriquemos. El Occidente ha dado a África solamente la ilusión de un conocimiento tecnológico a cambio de la sustancia sólida de los recursos naturales africanos. ¿En qué continente estoy? ¿En África o en Europa? Si estoy confundido es porque todo es apariencia, la apariencia del paisaje occidental, detrás del cual hay una historia muy diferente. Occidentalización sin una real modernización. Apariencias, reminiscencias de Occidente, detrás de las cuales está la realidad de África. Las comodidades en este costoso hotel al oeste de África son una pequeña imagen del problema. ¿Qué es lo que podemos mostrar aquí en África a lo largo de 300 años de contacto con la tecnología occidental? Bueno, desde luego hemos adoptado las formas de consumo occidentales, así como sus gustos. Nos agradan nuestros televisores cuando los podemos tener. Nos gusta la radio, el aire acondicionado, el baño con una tina, el ventilador. En otras palabras, hemos adoptado los gustos occidentales. Pero, ¿tenemos la experiencia occidental para hacerlos funcionar? Aquí podemos ver que la radio no sirve. El televisor tampoco sirve. Veamos este baño al estilo occidental, que se supone tiene agua fría y caliente. Bueno, pues fría sí hay. Al menos tenemos agua fría. Esta está inservible. Nunca la han conectado. Ni siquiera hay tubería para ella. Hay un letrero muy cortés aquí en el hotel que me recomienda reportar al administrador lo que ande mal en la habitación. El teléfono no sirve. Más triste que la muerte de los reyes es la muerte de las antiguas costumbres de sus épocas. Alguna vez los reyes africanos y los jefes fueron protectores de grandes artistas y artesanos. La civilización del oro y del bronce estaban en pleno auge. Las técnicas se habían estado desarrollando desde el siglo XII. La estatua africana más famosa es originaria de Ife y Benín, en el oeste de África. Algunos extranjeros se burlaban reclamando que el bronce había venido de la Atlántida, el continente perdido. Cuando llegaron los portugueses,
El arte había llegado a ser tan realista que retrató a los visitantes con extraordinario detalle. Pero los portugueses y otros europeos no habían venido a admirar las habilidades africanas. Tenían los ojos puestos en un nuevo y aterrador comercio. No en los productos africanos, sino en los productores mismos. La esclavitud no fue nada más una negación de la libertad para aquellos que ya habían sido esclavizados. Fue además una negación al desarrollo del continente del que habían sido separados. Europa no solo se negó a ayudar al desarrollo de África, también interrumpió salvajemente el que ya estaba en marcha. La institución occidental más representativa en África de la época eran las fortalezas, fábricas de comercio inconquistables. La mercancía de la fábrica eran seres humanos. El castillo de Elmina en Ghana fue una vez un muro testigo de esas terribles barbaridades. Fue en celdas como esta, donde los prisioneros esperaban los barcos de esclavos que los llevarían fuera del continente. A veces los amontonaban como sardinas, sudándose unos con otros. A veces permanecían en su propia orina, en sus propios excrementos durante días o semanas hasta el final. Si el cólera se desataba en una celda, podían morir todos. Nosotros también hacíamos uso de la esclavitud doméstica no era desconocida en África. Pero esta clase de crueldad era bastante ajena a nosotros. Cuando un africano visita lugares como estos y ve todo esto, empieza a tener una idea de lo que sentiría un judío si visitara Auschwitz o algún otro campo de concentración nazi. Y tengo esos sentimientos desatados de perplejidad, de coraje, de infinita tristeza. El comercio de esclavos convirtió rápidamente a los africanos en la raza más humillada en la historia de la humanidad. En tan solo dos siglos, más de 12 millones de africanos se exportaron al Nuevo Mundo, a América. Se estima que por cada esclavo que llegaba al mercado americano, otro moría en el camino. Aquellos que sobrevivían demostraban ser incluso más resistentes que los indios y los pobres blancos. Irónicamente, el comercio de esclavos africanos persistió en parte porque los esclavos africanos eran muy fuertes. El algodón y los textiles llegaron a ser parte de la relación triangular entre Europa, África y América. Los africanos eran arrastrados a través del Atlántico para sembrar algodón, y el algodón se mandaba en barco a las fábricas europeas. Los textiles fabricados se exportaban a África para comprar esclavos. Este triángulo endemoniado contribuyó al crecimiento del poder industrial de Occidente, pero probablemente hizo abortar el desarrollo industrial del oeste de África. África había aportado a Occidente hombres y mujeres, implementos potenciales de producción. África había importado de Occidente armas letales,
instrumentos de destrucción. El comercio de esclavos y el comercio de armas estaban entrelazados. En algunos casos, las armas eran la moneda con la cual se compraba a los esclavos. Esclavos a cambio de armas. África había ayudado a incrementar la revolución industrial de Occidente a través de esos mismos esclavos enviados a la fuerza allá. Y aún las armas fuera del continente iniciaron una nueva cultura de violencia. La cultura de violencia se extendió justo hasta hoy día en África. El quinto jefe militar de Ghana, Jerry Rawlings, desde la independencia, da a su personal prácticas de rifle. Mataron a tres de sus propios predecesores. Y ha habido más de 70 golpes de Estado en África. Los nuevos gobernantes de Liberia en 1980 celebraron su golpe ejecutando a los gobernantes anteriores. La tecnología destructiva de Occidente aún diezma en África. En Occidente la tecnología emprendió cambios que por otro lado afectaron a África. Mientras la revolución industrial se asentaba más, la esclavitud se hacía menos eficaz que el trabajo asalariado. El capitalismo solidificado estaba empleando a la esclavitud fuera de época. En cierto modo era una ironía. Normalmente, según nos dice la Biblia, es más difícil para el rico ser virtuoso que para el pobre, al menos a nivel de conducta individual. Aún así, en este caso, Inglaterra y los Estados Unidos se hacían más humanos como sociedades justamente en el momento que eran más prósperos. La alta tecnología estaba haciendo la alta moral posible, haciendo aparecer como si los ricos al fin pudieran ser dignos de compasión. Inglaterra, la nación naval más grande en el comercio de esclavos durante el siglo XVIII, llegó a ser el líder de poder abolicionista en el siglo XIX. Equipados con el fervor de esta nueva moral, los occidentales pusieron los ojos nuevamente en África. El este de África estaba entre las áreas que más estimulaban los nuevos apetitos territoriales. Pero aquí ya había una presencia imperial, los árabes. Ellos habían venido con diferentes intenciones, comerciantes o conquistadores, explotadores o creadores de sultanatos. Algunos eran solo comerciantes que venían y regresaban a Arabia con los anuales vientos del monzón. Otros se establecieron a lo largo de la costa este de África. Se casaban con africanas y creaban nuevas comunidades y ciudades-estado. Una nueva y completa civilización emergía, mitad árabe y mitad africana, con un nuevo lenguaje africano, el Kiswahili, una forma de vida distinta, una arquitectura diferente, diferente cocina, música, costumbres y tradiciones. Pero la civilización tuvo un defecto bastante grande, la esclavitud. La tecnología local aún no había extendido el sistema de esclavitud como había sucedido en el occidente. Pero la clase de esclavitud que los árabes practicaban era diferente. La esclavitud árabe mezclaba las razas, la esclavitud anglosajona la separaba. Aún mi familia, que es muy grande, es una mezcla. Descendemos de patrones y de esclavos, de jefes y de súbditos. Si el padre era un masrúi, el hijo era un masrúi, sin tomar en cuenta si la madre había sido esclava. En verdad, bajo la ley islámica, la madre conseguía su libertad por el hecho de darle a su amo un hijo.
y los hijos eran automáticamente libres si el padre lo era. Ahora comparen esto con las formas de propiedad de esclavos de los anglosajones. En los Estados Unidos, los padres de hecho vendían a sus hijos si las madres eran esclavas. Recuerden a Chicken George en Los Orígenes de Alex Haley. El abuelo de Haley fue vendido por su propio padre como esclavo, algo bastante inconcebible en las leyes islámicas. Desde luego que la esclavitud árabe era mala, pero la esclavitud occidental era aún peor. Incluso los propios árabes han sufrido por las perspectivas del mundo occidental. Las cuevas de esclavos en Zanzíbar ayudarían muy bien a la propaganda occidental. Después de todo, los misioneros podían sacar más dinero si proclamaban una cruzada en contra de los árabes. Los constructores del imperio encontrarían justificación moral a sus actividades. Así que los caricaturistas, los dibujantes, empezaron a trabajar, retratando la crueldad de los árabes en el este de África. Fue una nueva ley del cinismo occidental en los siglos XIX y XX. ¿Se han puesto a pensar alguna vez qué les pasó a los esclavos que supuestamente los árabes vendieron? ¿Dónde están todos esos esclavos? Pues, cuando piensen en ello, hay una especie de acto de desaparición que se llevó a cabo. Aproximadamente 100 millones de personas de origen africano están hoy en el mundo occidental. Tal vez unos pocos millones más. Comparen estos números con los de la península árabe. Hay solamente 2 millones de gente con sangre africana en la península árabe. Y ese comercio con Arabia se supone que comenzó cuando menos hace 1000 años antes del comercio transatlántico de esclavos. ¿Dónde están esos esclavos? Los caricaturistas europeos no estaban interesados en tales minucias. Ellos estaban promoviendo una cruzada colonizadora. África debería ser salvada de los árabes y estar asegurada para el occidente, claro. En la conferencia de Berlín en 1885, 14 poderes de occidente se reunieron para discutir la repartición de África. Ni un solo africano estuvo presente. El comercio árabe de esclavos fue uno de los pretextos de la intervención. La rebatiña por África estaba en camino. El rey Leopoldo de Bélgica reclamaba al Congo como su propiedad rica en hule. Y lo logró. Una vasta propiedad privada más grande que las primeras 13 colonias británicas en América. Una nueva forma de terror estaba a punto de implantarse después del comercio de esclavos. Una estructura que ha servido como fuerte y como prisión no puede más que simbolizar la opresión. Según el criterio de justicia de Leopoldo II, el aprisionamiento era una gentileza total. Tenía procedimientos crueles de sanción. Aldeas enteras eran incendiadas por la ofensa a un solo individuo. Miembros mutilados. En ocasiones hasta mataban a los niños por las ofensas de sus padres. Cuando el hombre blanco llegó a esta parte de África, no eran los nativos los que debían civilizarse, sino el hombre blanco. El occidente había condenado al comercio árabe de esclavos, pero lo imitó con su mismo barbarismo. Los trabajadores que no producían lo suficiente eran a veces mutilados para ejemplo de los demás.
El tren fue un instrumento de conducta importante en África. Y los europeos estaban motivados por tres apremiantes fuerzas: el oro, Dios y la gloria. El oro para los propios europeos, Dios para los nativos y la mayor gloria para Europa. Pero tenían una pieza de equipaje adicional para todo lugar que penetraran en África. Esta pieza era muy simple: el racismo. Este estaba con ellos todo el tiempo, está con nosotros en este compartimiento. Hay un letrero que dice: no se admiten perros ni nativos. El letrero está en francés y en flamenco, y estoy seguro de que son estrictos en hacerlo valer. Los europeos reclamaban que los ferrocarriles trajeron desarrollo, pero el tren fue también un instrumento de extracción, porque se llevaba la riqueza de África fuera del continente. De las más valiosas extracciones de la época victoriana está el de Cecil Rhodes, el magnate de diamantes de más éxito en su época. Como el primer millonario de Sudáfrica, empleó su riqueza para obtener poder. Se adueñó de un vasto dominio. Dos países fueron bautizados con su nombre: Rodesia del Norte y Rodesia del Sur. Los pioneros de Rhodes llegaron en 1890 en busca de nuevos mundos para conquistar en el trópico de Capricornio, a costa de la resistencia africana. En estas guerras se perdieron miles de vidas africanas y cientos de vidas blancas. Los conquistadores la llamaron Pax Britannica, la pacificación de África bajo la bandera británica. Pobre Inglaterra, qué barbaridades se han cometido en tu nombre. Rhodes creó uno de los primeros ejércitos de mercenarios en África. Ellos conquistaron, así que aclamaban, por la reina y por el país. Qué pena. Fue una vez más por codicia y esplendor. Pax Britannica, en verdad. La visión del mundo de Cecil Rhodes incluía un artículo de fe, la creencia de que África era una. Aún los sitios más desolados y alejados eran para él componentes de la grandeza de este continente, y en ese sentido él era un panafricanista imperial. Soñaba con construir una línea de ferrocarril que serpenteara por selvas y desiertos, por montañas y valles, por todos lados, desde el sur hasta el Mediterráneo, desde Cape hasta el Cairo. Este extraño hombre inglés incluso creía que lo que África necesitaba era un gobierno. Británico, desde luego. Una vez que ya se había ocupado la tierra del hombre negro, ¿cómo se le iba a hacer para que trabajara para el hombre blanco? ¿Qué había que hacer para que dejara su pequeña granja si no quería hacerlo? Bueno, en los viejos tiempos había esclavitud, pero en los tiempos de Cecil Rhodes esto ya no estaba permitido. También estaba el método portugués por todo el límite de Mozambique. Trabajos forzados. Pero eso causaría controversia en Westminster y problemas en el Parlamento. Cecil Rhodes y sus compañeros tuvieron una mejor idea: cobrarle impuestos al nativo. ¿Impuestos sobre qué? No importaba tanto. Impuestos por tener una casa, el impuesto de choza. Por tener una cabeza, ese era otro. Pero ¿cómo se le haría trabajar por medio de un impuesto? Simple. El hombre blanco imprime o acuña el dinero, le dice al hombre negro: ven y tómalo. El negro tiene que trabajar para conseguirlo, y entonces se lo regresa al blanco en impuestos.
algo simple. Pero al principio esto confundió a los nativos. Si un blanco viene y se apodera de mi país, si es que hay un pago que hacer, yo hubiera pensado que sería de él hacia mí, como compensación o una renta. Pero aquí estaba el hombre blanco cobrándome a mí una renta por construir una choza en mi propia nación. Pasó mucho tiempo antes de que nos diéramos cuenta. No solamente habíamos perdido nuestra tierra, sino también el control de nuestro trabajo. En 1925, Firestone vino a Liberia. Temerosa del monopolio, Europa convino con su dominio de las plantaciones del lejano oriente. Buscaron afanosamente una tierra que pudiera producir hule. Había lluvias abundantes y la tierra era fértil. El gobierno y el pueblo procuraban una solución para el mejoramiento propio. Cuando se pusieron en contacto con la gente de las aldeas, no había planos para estos agricultores. Pero es cierto que no había planos. La compañía Firestone ignora los continuos proyectos de explotación. El hule es el clásico cultivo en efectivo que relaciona la era del comercio de esclavos con la era de las cooperaciones multinacionales. He aquí otro ejemplo en el que la riqueza de África se negocia en el extranjero. Las condiciones laborales en la plantación de hule más grande de África han sin duda mejorado desde los días del rojo reinado del hule del rey Leopoldo. Pero un trabajador en esta industria multimillonaria gana $2.50 diarios. Las multinacionales en África tienen mucho que responder. Alguna vez Liberia se consideró como la estatua de la libertad de África. Esclavos libres vinieron aquí en busca de refugio y oportunidades. Como si la estatua de la libertad liberiana dijera: denme su cansancio, su pobreza, el doloroso rechazo de su ribera. Aún aquellos que Abraham Lincoln emancipó, la industria hulera los reesclavizó con medios modernos. Igual que con otras materias primas y cosechas efectivas, África no tenía voz acerca del precio del hule, ni la mayor intervención en la demanda. Y lo que es más, no hay industria de fabricación de hule más grande en Liberia después de medio siglo de su cultivo. El país exporta la materia prima o semiprocesada y tiene que importar llantas y otros productos industriales cuando se tienen suficientes dólares en el banco. El banquete de la industria hulera, solamente algunos sobrantes se quedaron para los habitantes locales. Algunos africanos podían usar suelas de hule, pero no neumáticos. Tampoco podemos fabricar nuestros propios neumáticos ni conseguir el dinero para comprar suficientes del exterior. Aún en nuestra carencia podemos enseñarle al mundo industrial varias cosas. Lo que se malgasta en Occidente es materia prima en África. El arte de reutilizar es vigoroso. Lo que fueron latas de bebidas se convierten en iluminación nocturna. Cuando era niño usaba esas lámparas para hacer mi tarea. Estos son rifles hechos en casa, empleados por el movimiento anticolonialista en el este de África. Por un lado, es un tributo aún en su grandeza. Las armas son un tributo a la confianza, la simple confianza en la propia tecnología de los luchadores africanos bajo presión. Pero por otro lado, las armas son una denuncia a la trivialidad del impacto tecnológico de Occidente sobre África.
Por 200 años, los africanos han estado comprando armas de Occidente, retrocediendo a los días del comercio de esclavos. Y así, en 200 años, ¿esto es todo lo que podemos hacer en términos de fabricar armas nosotros mismos? Esto es sin duda una prueba de cuán trivial es el impacto industrial. Los africanos estarán en desacuerdo acerca de si deberíamos tener una mayor capacidad militar. Pero hay probablemente un consenso considerable de que necesitamos más confianza en nuestra tecnología y está representada por estos instrumentos. La educación misionaria ha tenido que representar un papel muy especial en África, pero sinceramente el Evangelio no era un manual tecnológico. Los misioneros nos enseñaron tres cosas: lectura, escritura y aritmética, pero también una más, la religión. Esta última era su prioridad. El efecto de la educación occidental, con su énfasis literario, era el de disuadir a los africanos del trabajo manual. Aprendimos a comportarnos como en Occidente, a bailar como en Occidente, a adiestrarnos como en Occidente y a hablar como en Occidente. Lo que no aprendimos fue lo verdaderamente útil del Occidente. Piedad en vez de productividad era la meta principal de la educación cristiana. Muchos muslims o musulmanes africanos se sintieron amenazados por los misioneros cristianos y volvieron al corazón de su propia religión y a su educación en el Corán. En general vieron a la educación colonial como a la norma conductora de la cristiandad en expansión. El recelo de Occidente impidió que muchos africanos musulmanes desarrollaran sus habilidades tecnológicas. Para salvar a los súbditos árabes de Su Majestad Británica de este atraso tecnológico, se creó el Instituto Árabe de Educación de Mombasa un poco tarde en la Kenia colonial. Los árabes jóvenes vinieron por todo el este de África. En los principios de los años 50 yo era el supervisor de la pensión. Al llegar a la pensión se les muestra a los estudiantes sus dormitorios. Los estudiantes se reúnen bajo la sombra de un árbol de mango con sus viejos amigos y conocen a nuevos. Todas las clases son en inglés. En ese tiempo había mucho idealismo romántico de que el Occidente estaba a punto de reembolsarle al Islam la deuda del pasado. El recibo de álgebra, el recibo de los números arábigos, el recibo del cero como un principio matemático en toda la civilización occidental. Ahora, el Occidente está haciendo tecnología con los musulmanes una vez más. Los estudiantes del Instituto Árabe de Educación de Mombasa son asiáticos, africanos y árabes. Trabajan y viven felices juntos y se preparan para el futuro. Irónicamente, era un gobierno colonial británico el que apoyaba este proyecto exclusivamente musulmán. Pero otras escuelas de diferentes religiones, cuyo subsidio era de fondos públicos, ya no fueron aceptadas cuando Kenia se hizo independiente. Este colegio tuvo que abrir sus puertas tanto a musulmanes como a cristianos. A final de cuentas, hubo ciertos privilegios para algunos credos. Como institución diseñada para rescatar a los africanos musulmanes del atraso tecnológico, este politécnico resultó ser muy chico y llegar muy tarde.
En la África independiente, la reserva en educación es deprimente. Incluso países como Zimbabue han demostrado lo que puede hacerse. Al independizarse, Zimbabue tenía menos de 200 escuelas secundarias. En 5 años, esta cantidad ha crecido 6 veces. Pero la discusión acerca de lo que se enseña apenas está empezando. Such sound or sounds is expressed in the condition. Let it be for fate be nominated. Los estudiantes aquí se preparan para un examen sobre Shakespeare en un país que se ha librado del yugo británico. Lleva tiempo descolonizar a un país entero. Algunos dicen que Shakespeare debería ser rechazado conjuntamente. Otros opinan que hasta Shakespeare podría africanizarse si se enseñara a la luz de nuestra propia experiencia. Después de todo, el mercader de Venecia trata en parte del prejuicio racial. Why did he call him a misbeliever? A cutthroat dog? Why? La necesidad desesperada de África es por la experiencia práctica. Incluso la enseñanza vocacional básica complica los presupuestos de los países independientes más jóvenes. Escuelas como estas son raras. La escasez de directivos y habilidades técnicas sigue dejando a África totalmente abierta a la explotación de los extranjeros. Liberia es el primer productor de fierro mineral en África y uno de los principales exportadores en el mundo. África en total produce aproximadamente un 15% del fierro del mundo. Pero la fabricación de acero crudo de África es solo el 1% del mundo. 15 a 1. Esa es la relación aproximada entre los recursos de África y la capacidad para emplear los mismos. Este tren es un símbolo de la condición africana. En su mayoría está hecho de fierro y acero, lo mismo que las vías del ferrocarril sobre las cuales giran sus ruedas de acero. Y sin embargo, ninguna de sus partes mecánicas se hizo en Liberia. Lo que lleva el tren es la materia prima con la cual se fabrican otros trenes en el extranjero. Como el fierro se acabó, comunidades enteras se desintegraron y se fueron, dejando atrás pueblos desérticos. Los extranjeros vienen y se van, dejando a menudo más deterioro que desarrollo. La segunda mitad del doble mandato de Lord Dugard decía que había que usar los recursos de África para su desarrollo propio, pero eso no se ha cumplido. Zaire tiene otra triste historia que contar, una siderúrgica abandonada. En un intento por corregir un siglo de descuido colonial, el gobierno del África independiente ha tratado de lograr una nueva revolución industrial. Han hipotecado sus almas por importantes proyectos intensivos, exponiéndose a tiburones occidentales en busca de una libra de carne. Y lógicamente las deudas
se han acumulado. Mientras nuestros antiguos reyes construían palacios y pirámides, nuestros modernos presidentes erigen siderúrgicas, plantas hidroeléctricas, templos a los dioses de la tecnología moderna. ¿Por qué los llamo templos? Porque están basados en una fe más que en cálculos racionales. No creo que debamos adoptar soluciones occidentales a problemas africanos. Pero cuando adoptamos soluciones tales como la industria pesada, debíamos también adoptar la lógica que acompaña a tal cosa. La lógica del cálculo racional, la de acrecentar beneficios y reducir costos. No hay dos formas para ello. Parafraseando al poeta occidental Alexander Pope, algo de modernidad es peligroso. La fuente de Occidente, o la bebes o la dejas. Construimos fábricas que están vacías en casa e importamos productos de otras fábricas del extranjero. Este legado no es de desarrollo, sino de dependencia. En nuestras minas producimos lo que no utilizamos, y utilizamos en nuestras barracas lo que no producimos. Cada fragmento de este desfile de armas militares en Zaire ha sido importado de afuera. El viejo comercio de armas de los días de la esclavitud ha tomado nuevas proporciones. Sí. El occidente irrumpió en África como un estallido, y nuestra tierra aún sigue gimiendo por eso. We'll be right back.